Hola, hola, saludos queridos sobrinos y sobrinas de mi canal de YouTube. Gracias por venir una vez más a este canal. El día de hoy les quiero platicar sobre un árbol llamado Sunsa. La Sunsa llega a dar un fruto exótico también llamado Sunsa. Bueno, Sunsapote le llegan a llamar, perdón. Aunque por el momento no tiene frutos mi arbolito. Sin embargo, les voy a platicar sobre él y sus frutos. Un árbol que creo que está en peligro de extinción, ya que no es muy valorado, es poco apreciado. Ese árbol que acaban de ver es un árbol llamado Sunsapote, el árbol de Sunsa. La Sunsa es conocido más como Sunsa, algunos le dicen Sunsapote. Bueno, su nombre científico de este árbol es Licania platypus, mejor conocido como el Sunsapote, zapote cabelludo. Sí, le dicen zapote cabelludo porque porque este árbol llega a dar un fruto muy cabelludo, parecido al mango, la verdad. Bueno, el cascarón del fruto es muy grueso. Es una capa gruesa y es algo dura. Sí, es algo dura, parecida al del zapote. Si no saben lo que es un zapote, pues se los voy a mostrar también en una imagen ahí que la voy a colocarla en la pantalla, ¿de acuerdo? Tiene una cáscara como que fuera de la corteza. Es gruesa, es de color cafés o grisiento. Sí, ese sería el color que tiene. Llega a ser muy grande, es un fruto muy muy grande, a veces pequeño, dependiendo de qué tan fértil. Bueno, todo depende del terreno donde nace, donde crece, ¿verdad? La tierra, si es muy aprovechada, muy fértil, pues los árboles y todas las plantas que crecen en él llegan a tener un gran tamaño, una gran cantidad de frutos también. En el caso del Sunsapote, es un fruto de sabor dulce. El fruto es de sabor dulce, agradable. Su aroma también es agradable. Bueno, no para todos. A la mayoría de la gente creo que ya no le está gustando el Sunsapote. Anteriormente, a mis ancestros, nos vamos a referir así, porque las personas de antes, esas sí que sabían apreciar todas las frutas silvestres. Es decir, las frutas exóticas, porque son exóticas, ya que no siempre fue visto como una fruta tan atractiva, por lo que quedó siendo una fruta exótica. Para nosotros es muy delicioso, es dulce, como dije, muy cabelludo, como un mango. Por dentro de esa fruta tiene mucho, como que muchos cabellitos, muy cabelludo. Y ahí tiene prendido una pasta, una especie de pasta. Ese sería el fruto que contiene, como una pasta amarilla, muy muy dulce, muy jugoso. Este árbol le dicen, además de Sunsa, le dicen árbol del mono. Sí, árbol del mono, creo que algo así le dicen. También le dicen fruto del urraco, fruto del urraco. Además de que solamente se le llame Sunsa, este árbol existe en toda Centroamérica, pero no creo que exista en abundancia. Existe en... Oh, me cayó una gota de agua en el ojo. Perdonen. ¿Qué les decía yo? El Sunsapote existe en México, en El Salvador, Nicaragua, y creo que hasta existe en Costa Rica. No sé en qué más país existen los árboles de las Sunsas. Bueno, la Sunsa es agradable,
dependiendo de la dependiendo de nuestra mente, si no somos tan prejuiciosa, la vamos a encontrar agradable. El fruto es muy, muy delicioso para mí, al menos para mí. Y es una pena, es una lástima que esta raza, esta especie de árbol, se esté extinguiendo. Pero yo haré lo posible para conservarla. Y espero que se conserve siempre. Vean, vean, estas son las hojas del zunzapote. Quiero que la aprecien mejor acá en mis manos, ya que cuando se las mostré fue con toda el árbol. Perdón. Miren. Estas hojas están bien mojadas porque acaba de llover, acaba de pasar mucha lluvia por acá y pues recién decidí filmarme. Bueno, aquí dejo este tema, solamente quería que apreciaran el ejemplar del Zunza. Sí, solamente quería que apreciaran este ejemplar que tengo de este árbol llamado Zunza. Y hasta la próxima, amigos. Y muchas, 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 muchas gracias por acompañarme. Y adiosito, adiosito, adiosito.